Terminada la comisión de conducir el vapor Narváez desde el puerto de Manila hasta la barra del río Peijo o Peiko, a la alegación de Su Majestad en China, el comandante de dicho buque, teniente de navío don Eugenio Sánchez Izayas, acompaña al parte de operaciones de su navegación una noticia histórica, hidrográfica y estadística de los diferentes puertos de China y la Tartaria que ha visitado. Y más detalladamente, del de Nagasaki, perteneciente al Imperio de Japón, en el que se vio precisado hacer escala para repostarse de combustible. Y sin embargo, de no tener España tratados ni relaciones ninguna especie con aquella nación, el comandante de la citada goleta ha conseguido, en su buen tacto y acierto, tener la mejor acogida por parte de las autoridades locales que le facilitaron víveres y carbón prodigándole además de toda clase de deferencias a las cuales ha sabido corresponder debidamente este oficial. En su consecuencia, el director que suscribe es de sentir pudiera contestarse al comandante general del apostadero de Filipinas que Vuestra Majestad ha visto con particular satisfacción el celo, laboriosidad y conocimiento con que el referido comandante ha desempeñado dicha misión. Noticiándose al director de personal para las correspondientes anotaciones en su hoja de servicios. También es de parecer que se dé traslado al señor ministro de Estado de la parte correspondiente al Japón que contiene esta comunicación para los fines que puedan convenir en aquel departamento. Traslado de oficio del comandante de la Narváez relativa a las operaciones verificadas durante su campaña en China con la legación. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, escrito por José Martínez Piñales y firmado el 21 de noviembre de 1864. Hoy viajamos. Bienvenidos al nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos. Aquí Ramón Vega para Piwa Media, emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, eso sí, al alcance de todos. El monográfico de esta semana es una perla histórica. Haremos una visita con la fragata Narváez a lo largo de China. Y también veremos diferentes elementos sobre las conexiones, el conocimiento que había sobre China en aquel momento, sobre todo entre los oficiales de más alto rango dentro de la Armada Española, y de remate nos servirá para siguiente paso sobre diferentes elementos de su aventura, porque será precisamente en este viaje y esta embarcación la que rompa la conexión prohibida entre Japón y España. Tras siglos durante los cuales poner un pie en Japón era una condena a muerte para cualquier ibérico, incluso para aquellos que se beneficiaran o beneficiaran a los ibéricos, un barco español decidió por su cuenta cambiar la historia y de paso dejar un graffiti en la muralla china. De nuevo, incorporaremos la receta rápida habitual dentro de la propia narración del texto y tras esto hablaremos de las noticias. Esta semana sobre los nuevos ministerios que se están creando en diferentes países de Asia, por ejemplo, el Ministerio de la Natalidad o el Ministerio de Almuerzos Gratis. También una ola de ataques a futbolistas que se está realizando durante la última semana. Y también hablaremos de la ciudad de la mafia en Camboya. A continuación, haremos un repaso por sus comentarios en YouTube y en iBox. Y como siempre, cerraremos el programa con una confunciada acorde con el tema que nos ocupo. No se olviden de apoyar el canal con sus pulgares arriba y sus comentarios, bien comentarios tácticos. Y sin más dilación, acompáñenos a descubrir la fascinante historia de esta semana. Preparen las velas y el carbón para las calderas, que empezamos. A ver qué les parece este pequeño experimento, que básicamente será todo el texto íntegro del informe, con pequeñas adendas por mi parte y algunos nombres modificados de las ubicaciones para que les resulte más sencillo. El autor de este texto es el teniente de navío don Eugenio Sánchez Izayas. Comandante de la corbeta Narváez. El 15 de mayo di cuenta de la llegada de esta corbeta a Shanghái y de haber allí repuesto el combustible y diversos efectos de consumo de la máquina. El 16 de mayo, al amanecer, salí de aquel puerto para el Golfo de Pecheli. Durante aquel día descendí el Busón y el Yangtze, y por la tarde, fuera ya de la barra de este último, me dirigí hacia el norte a través del Mar Amarillo. Durante la navegación encontré vientos calmosos y tiempos bonacibles. El 18 por la tarde avisté la península de Kyungdao, que se dobló aquella noche. Esta es la península que posteriormente los alemanes aprovecharían para asentarse, al cual hemos dedicado un programa especial. Pero continuamos. Al día siguiente atravesé el archipiélago de Mianbas, y después de pasar de a la vista por los bajos de San Suetien, di fondo enfrente de la vía de Hai. Peixó, el 20 a las cuatro y media de la tarde. A excepción de este buque que se hallaba allí aguardando el regreso del almirante Taurés que había venido de Tientsin, ningún otro había en el fondeadero. Dentro del río había tres o cuatro mercantes de poco porte. Desde la última guerra en China, Segunda Guerra del Opio, los franceses y los ingleses ocupaban sus fuertes en la entrada del río pejó guareciendo estos de la derecha y aquellos de la izquierda del río. Aquí otra nota, los franceses en aquel momento se habían venido muy arriba antes de la construcción incluso del Canal de Suez. Se estaba desarrollando, se había empezado en 1859 y hasta 1869 no se habría terminado. Sin embargo, los franceses ya estaban por Crimea, estaban por China con la Segunda Guerra del Opio, por la Cochinchina y por México. Tenían prácticamente ubicaciones en todas partes. Y continuamos con lo que nos cuentan desde la Fragata Narváez. Tienen allí unos pequeños destacamentos al mando de oficiales de marina, una cañonera de hélice inglesa estacionada en Tianjin y una goleta de vela francesa en los fuertes. Mantienen las comunicaciones a lo largo del río entre los embajadores aliados residentes en Pekín y la boca del Peiho, y sirven al mismo tiempo para consolidar las relaciones de estas potencias con China, recordando a los mandarines del Celeste Imperio la visita, poco para ellos agradable, que no hace mucho tiempo recibieron de las flotas europeas. Los fuertes de la entrada del Paiho debían, si no, me engaño, evacuarse en la actualidad por las tropas aliadas, pero a causa de algunas complicaciones que han surgido con el gobierno de China, no tan solo no se van a coan por ahora, sino que el almirante francés ha reforzado su guarnición con gente de las Semiramis durante el tiempo que yo he permanecido allí. Desde luego, la Narváez no podía, a causa de su tamaño, entrar en el río, y las noticias que allí se adquirieron no hicieron más que corroborar lo que ya se sabía desde Manila. Esto es, que por el Peijo no pueden navegar más que buques de muy corto calado. Nuestro ministro plenipotenciario, embajador, no consideró conveniente deber eh, ir a Tientsin, sino con un bajel de guerra. Se puso en relaciones con el contraalmirante francés, quien puso a su disposición la cañonera chan un pequeño buque de ruedas agregado a las Emiramis, que se hallaba en Tientsin. con dicho contraalmirante en la época de nuestra llegada. La Por chan viajó el río hasta Jakú para transportar a nuestro ministro. El 25 por la mañana salió a bordo de dicho se el señor, con toda la legación en botes de la corbeta que lo condujeron al fuerte francés donde se embarcó en el Quienchan. A su salida de la Narváez fue saludado al cañón con arreglo a la ordenanza, y a su paso en nuestros botes por enfrente de los fuertes fue saludado igualmente por los ingleses y los franceses, en cuyos saludos contestó esta corbeta. El fondadero de Peichó es de lo más malo que se encuentra en el ámbito de la mar. Lo es tanto, en tanto grado, que comparado con él se puede decir que el de sacrificios enfrente de veracruz es cómodo seguro y abrigado en el pecho se deja caer el ancla en frente de la costa en el paraje que mejor parece no hay abrigo de ningún viento la mar es siempre mucha los tiempos reinantes en el golfo de pechili no son siempre buenos la distancia a las tierras es enorme y con suma frecuencia no se puede barquear el día de mi llegada, procuré acercarme al río con todo lo posible a fin de facilitar el desembarco de la legación. Fondeé, pues, con cuatro... en cuatro brazas escasas a siete millas de tierra. Dejando la fragata francesa, única compañera que tenía en aquel paraje, otras cuatro millas más afuera de esta corbeta. Durante la noche, bajo la marca, pues casualmente, fondé en pleamar, y no quedó más agua que la que necesita estrictamente la corbeta para flotar en la mar con calma. Pensando, estaba en enmendar de fondadero antes de que volviera a bajar la marea, cuando entró en mal tiempo y tuve a toda prisa que encender la máquina e irme tres millas más afuera, quedándose a diez de la bota del río. La fragata se mirame, sin embargo, de estar a once o doce, tuvo también que enmendarse a ir a parar 15 millas de distancia, antes de encontrar agua proporcionada a su mayor calado. Un bote que se envió a tierra al día siguiente de nuestra llegada tardó 40 horas en regresar, y aun cuando se combinaron después las horas de salida de las pocas embarcaciones que fueron a comunicar con los fuertes, de manera que coincidieran con las mareas, no se pudo conseguir que un bote que fuese al río estuviera de regreso a bordo, antes de dieciocho o veinte horas. Allí no se debía quedar por lo tanto más del tiempo absolutamente indispensable. La fragata francesa había ido tan solo para que fuese su almirante a Tientsin y estaba aguardando por momento su regreso para irse a otra parte. Me puse pues de acuerdo con el ministro plenipotenciario sobre la inversión del tiempo que debía de permanecer allí la corbeta y se combinó en que fuera a recorrer el golfo de Pechili volviendo a Peijo antes de la época en la que debía dejar definitivamente aquellas aguas. El 25 desembarcó la legación y el 26, tan luego como regresaron los botes, salía la vela de aquel fondadero en busca de otro paraje menos malo. Como en la costa de Peichili, sin embargo, de ser un golfo imperial, no hay puerto ninguno, ni bueno ni malo, preste ir a la gran muralla. Pues teniendo que fondear el barco enfrente de cualquier playa, valía más estar allí donde siquiera había algo que ver. Dirigí pues mi derrota en este sentido, pero al día siguiente se declaró un furioso temporal en el noreste, con tanta mar y tanto viento, que después de luchar con él por espacio de algunas horas, se hizo necesario arribar y buscar refugio, donde refugiarse, so pena de llenar el barco de averías. Encendí pues nuestra máquina el 28 al amanecer, salí del Golfo de Peichili y me fui a las islas de Atiantan, en, en el estrecho de este nombre, dejando caer el ancla aquella tarde al abrigo de la isla de Changshan. En esta isla, poblada como lo está todo cuanto rincón hay en China, donde el exceso de población es causa de que falte materialmente tierra donde habitar, se encuentra un excelente fondeadero abrigado de los vientos que son los más tempestuosos en Peichi. sin embargo de ser muy pequeña cuenta con cinco o seis aldeas cada una con cuarenta o cincuenta casas toda ella lo mismo que las islas inmediatas está cultivada con esa minuciosidad y está cuidado que se nota ese cuidado que se nota en los campos del imperio chino País el mejor cultivado del mundo, sin exceptuar la misma Bélgica. Aparte de sus campiñas sembradas de tigro, de trigo, no hay otra cosa notable que una pagoda consagrada a la Virgen Bianjan, patrona de los navegantes chinos, donde la piedad de los marineros del mar amarillo ha depositado innumerables modelos de juncos y champanes de todas formas y tamaños. Religiosas ofrendas en cumplimiento de votos dirigidos al cielo en una noche tempestuosa que podría figurar dignamente en nuestros museos como muestras completas de lo que son los embarcamientos en este país. Esperé en Changshan que mejorara el tiempo y luego, que avanzó, me dirigí a Chanfu, que se hallaba a corta distancia y a donde me trasladé en la tarde del 30 de mayo. Fenchan es una ciudad de segunda clase en orden jerárquico de las poblaciones chinas, es decir, una población de primer orden después de las tres capitales, Pekín, Nanjing y Cantón. Su nombre, Fengchan, significa ciudad avanzada, lo que debe sin duda a su colocación en la entrada del Golfo de Pekín. Se halla rodeada por una muralla de formidable apariencia cuya frente, por el lado del mar, ocupa una extensión de cerca de dos millas muralla sobre la cual no se ve un solo cañón, pero que bien pudiera fácilmente recibir artillería. Cuenta con 230.000 habitantes, según me dijo el Shifu que la gobierna. Sus calles, anchas y tiradas a cordel, cosa rara en China, están adornadas con una gran porción de extrañas construcciones de piedra, especie de arcos triunfales que las atraviesan cuyos frontones de granito ostentan fantásticas esculturas y sendas inscripciones. Estas raras construcciones son monumentos de todo tiempo, elevadas por la vanidad de los mandarines que allí han residido y que han tratado así de perpetuar su memoria. Carecen casi completamente de comercio exterior, y tanto por esta causa como por su mala rada, ha sido tan poco frecuentado por los europeos, que durante los últimos cinco años, los solos buques que la han frecuentado han sido una cañonera francesa y otra cañonera inglesa. Con no poca sorpresa mía, pues no creía que hubiera allí más que chinos, encontré en ch'an seis o siete misioneros protestantes angloamericanos que se hayan establecidos allí desde hace cosa de cuatro años, los cuales, desde el momento que llegó el buque, vinieron todos a bordo con sus mujeres y sus hijos. Ansiosos, como es natural, de ver caras blancas, y mientras que permanecimos allí, todos ellos se esmeraron, a porfía, en sernos útiles y agradables. Por medio del superior de esta misión, que se brindó espontáneamente a servirme de intérprete, me puse en relaciones con el gobernador, el Sifu, de Henchan, y después de tener la seguridad de que, de que devolvería la visita, fui a cumplimiento al día primero de junio acompañando a los oficiales del buque. El Sifu nos recibió en su palacio, extraño aunque agradable conjunto de edificios rodeados de vastos jardines, en cuya entrada se veían los leones de piedra, pero leones chinos, especie de animal quimérico que más tiene de tigre o de gato que de león, símbolo de la potencia del mandarín de alta jerarquía. Era mandarín de tercera clase, botón azul transparente, y se llamaba Yu Lang Yai. Según me dijeron los misioneros, está emparentado con la familia imperial. Por lo demás, era Yu Yang Lai, como todos los funcionarios altos chinos, persona sumamente atenta y ceremoniosa, pues sabido es que la cortesía en China es tanta que ya peca en exageración. El Shifu nos recibió con salvas de artillería, nos hizo grandes agasajos, nos detuvo más de dos horas con su compañía y nos obsequió con un refresco compuesto de cosas que tal vez sean comestibles de algunos de los cuyos platos el mismo Su Excelencia Yulan Fly se dignó a servirme con sus propios dedos. Un banquete chinesco no es ya hoy día ninguna novedad, pero es siempre una cosa tremenda, se puede añadir que un recuerdo horrible para los estómagos de los europeos. El nuestro comenzó con pepitas de sandía, siguió con dulces y frutas, continuó por carnes y mariscos, terminó por una infinidad de cosas sin nombre, productos químicos de la cocina china, condimentados con aceite de resina y presentados en mezclas de toda forma, color y sabor que fue preciso tomar, so pena de pasar por descortés, regando aquello con abundantes libaciones de samchu, bebida tibia que se extrae del grado de mijo, y con repetidas tazas de té hirviendo, con las que fuimos perseguidos desde el primer instante durante todo el tiempo de nuestra visita. Al día siguiente vino el Sifu a bordo a devolvérnosla, acompañado de sus principales empleados, tanto civiles como militares, y trayendo además su hijo y un crecido acompañamiento. Transportados desde la playa en botes de esta corbeta, Recibido el estruendo de la artillería con los honores debidos a su cargo, permaneció a bordo cerca de cuatro horas sumamente satisfecho. Visitó detenidamente todo el buque, parándose largo rato delante de la incomprensible máquina, admirando aquel extraño artificio de hierro y bronce. Vio maniobrar la artillería y lanzar granadas a los cañones, uno de los cuales accedió a disparar por sí propio. Aunque sin poder conseguirlo, pues las delicadas y pequeñísimas manos del aristocrático mandarín, en todos semejantes a las de las más delicadas señora europea, o por mejor decir, igualmente, enteramente, a las manos de la más poderosa criolla americana, no pudieron hacer la corta fuerza precisa en el cordón de la llave del cañón para que el martillo rompiera el fulminante. Y después de no pocas tentativas infructuosas, tuvo que desistir en aquella empresa. Y por último, no se marchó de a bordo sin llevar consigo sendos papeles llenos de dulces de los bárbaros, que por más señas le gustaron mucho. Bien es verdad que para que gustaran a cualquiera más que los suyos, se necesitaba más bien poco, y que de motu propio manifestó que le llevara a casa para que los probaran sus hijas. Creo poder asegurar que el dignatario chino quedó sumamente complacido de su visita al barco español. Al despedirse para marcharme me dijo que deseaba darme una comida en su casa y hacerme conocer a su familia. Pero como el aceptarla hubiera sido el exponerme a tener. de tener el buque allí demasiado tiempo, esto, aparte de que una segunda y más completa prueba de la cocina del mandarín podría muy bien ser demasiado fuerte para mi naturaleza, me excusé con la necesidad de salir y ir al día siguiente, pues tal era mi proyecto antes de la visita. Aquella noche, el preceptor del hijo del Shifu, mandarín de categoría inferior que también había estado por la mañana, nos traía ramos de flores y de hojas de té, enviados por la familia de Pulayai. No lo sé, en verdad, a qué atribuir semejante galantería, cuyo precepto no tengo noticias que se encuentre en ninguno de los libros de los ritos de la etiqueta chinesca. El día siguiente, medio del día, 3 de junio, salí de Tainchan y me dirigí a vela hacia la Gran Muralla. El 5 recalé sobre la costa de Tartaria y aquella tarde, a las 4, di fondo enfrente de la Gran Muralla. Sabido es que este monumento es sin duda la obra más colosal ejecutada por la mano de los hombres. Fue construido hace más de 20 siglos por el emperador Shi Huangdi. Es decir, está hablando de Qin Shi Huangdi, el primer emperador, el de los grandes guerreros de terracota que vimos en el programa especial. Se dice que empleó 500.000 obreros y que la terminó en cosa de 5 a 6 años, pero en mi sentir esta cantidad de hombres y de espacios son demasiado pequeños para crear aquella enorme fortificación de más de 1300 millas de largo, que comienza en la mar, cruza llanuras, atraviesa ríos, sube y baja altas montañas, salta valles profundos, sin que su línea se vea interrumpido sino solo una única vez en todo el trayecto por el río amarillo, por encima del cual no se pudo echar un puente. Hasta hace muy poco o tiempo, los europeos no han tenido más que noticias muy vagas de esta muralla, y solo se sabía que su existencia era una realidad y no una fábula. Los viajes por tierra a través de Asia eran y siguen siendo punto menos que imposibles, y las costas del extenso Golfo de Liangtung, donde la principal muralla ha estado completamente desconocidas hasta 1793, en que dos buques de guerra ingleses, la Discovery y la Alceste, navegaron por su parte meridional. Y vieron desde ocho a nueve leguas de distancia las torres de la Gran Muralla. Las dos guerras con China, y más especialmente la última, juntamente con algunos trabajos hidrográficos ejecutados en 1959 y 1860, han servido para dar a conocer el Golfo de Liantung, pero aún hasta hoy día son muy contados los europeos que han podido pisar la Gran Muralla. El embajador francés Baron Gros, después de firmar los tratados de Tianjin en 1858, quiso visitarla y fue allí en el aviso de vapor El Pregnen. Este buque se, la, se acercó a la costa por la parte de China, es decir, por la parte inferior de la muralla, y tuvo que fondear dos o tres millas de distancia a causa de los bajos que por aquel pasaje despide la tierra. La embajada francesa saltó en la playa con mucha dificultad, bastante lejos de la muralla, pues los botes no podían atracar. Pero los habitantes de las aldeas vecinas que habían acudido a ver el vapor se opusieron formalmente a que los franceses se acercaran a la muralla. Reunidos en torno de trescientos a pie y a caballo, salieron a su encuentro y después de varias conferencias inútiles, tuvo el barón Gros que retirarse a su busque, a fin de evitar una lucha y no comprometer su posición por una excursión de recreo y curiosidad. Yo me atraqué a la costa de Tartaria con objetivo de evitar los bajos que habían impedido aproximarse al Preagent, y encontrando muy limpia toda aquella parte, pude fondear en setenta y seis brazas de agua a menos de media milla al este del extremo de la gran muralla. Que veíamos por la cara exterior, es decir, por la Tartaria. Por aquella parte, la costa es tan sumamente limpia que yo no fondé todavía más cerca porque iba a vela y se quedó en calma el viento al llegar allí. La gran muralla comienza a unos 150 varas de la playa, donde forma una especie de herradura que contiene dentro una gran extensión de terreno y que es un verdadero reducto que defiende su flanco por el lado de la mar. Nota, generalmente esta sección final de la muralla se conoce como la cabeza del dragón o la gran cabeza del ancestral dragón. Continuamos. Desde allí sale hacia el interior dirigiéndose hacia el noroeste a través de la llanura, encuentra a corta distancia unas montañas de más de 2.000 pies de altura por las cuales sube ya formando escalones y acuestas, siguiendo las ondulaciones del terreno hasta la misma cumbre, en donde cesa de verse el fondeadero. El reducto donde comienza despide un estribo que avanza hasta la playa y penetra en el agua bastante más adentro del límite de las mareas bajas, de suerte que toda la comunicación por tierra queda cortada entre la Tartaria y la China. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y la falta de tiempo, se ha ido amontonado la arena contra las murallas en algunos parajes de cerca de la playa, y en la actualidad pasa por allí una parte a otra, no tan solo las personas, sino también los animales. En un libro publicado recientemente, Souvenirs de Emboscada del Chin au Japon de Mr agregado de la embajada del barón Gros, se dice que la muralla desciende al mar por dos espolones o muelles paralelos. Esto no es exacto, pues no hay más que al espolón o estribo de este que acabo de hablar. Tal equivocación tiene por origen indudablemente la distancia y el punto desde donde lo vieron los franceses. Yo he pasado luego por el paraje en que fondeó la presiente y parece desde allí, efectivamente, que una de las caras del reducto es otro espolón que avanza hacia el mar. En uno de los ángulos del reducto se eleva una pagoda de dos pisos cuyo interior está casi arruinado. Los chinos tienen la costumbre de poner letreros por todas partes. Las tablas y las tiras de papel son sentencias y versos de sus sabios y de sus poetas. Sirven para lo mismo en sus casas que los cuadros y las pinturas en las nuestras. Siguiendo esta costumbre, las paredes de la pagoda están adornadas con grandísimas lápidas de mármol negro, algunas de ellas notables por su colosal tamaño, llenas de apretadas escrituras que, en mi profunda ignorancia del idioma y de las, y las letras del celeste imperio, he tenido el sentimiento de no entender. Quizás allí se diga quiénes fueron los constructores y en qué época se levantó la obra, que allí comienza aunque también puede muy bien no ser aquello otra cosa que una recopilación de máximas de Confucio o de cualquiera de sus comentadores. La muralla tiene el mismo aspecto que en las de todas las ciudades de primer orden que yo he visitado. Pudiera creerse que todas las fortificaciones en China son de una misma época, si no se conociera la repugnancia, el horror con que se miran en este país las innovaciones de cualquier clase. Por leves, por motivadas, por convenientes que pudieran ser, que tiendan en lo más mínimo a traer la, las prácticas establecidas. Aquí, en este país, donde todo, hasta lo más trivial, está reglamentado por leyes antiquísimas y por tanto muy veneradas, donde hace siglos que se creyó que todo había llegado a la perfección, así en el orden moral como en el orden material, donde todavía se conserva esta creencia arraigada en el fondo de todas las almas, sin que para destruirla sea bastante el contacto con los europeos, considerados de buena fe en China, lo mismo por el pueblo que por el gobierno, como monstruos o como demonios, donde se rechazan sistemáticamente las ciencias y las artes de Europa, que se miran todas como inútiles o como perjudiciales. En este país son materialmente imposibles las innovaciones de ninguna clase. Se oponen a ellas las leyes y las costumbres, las impide la misma constitución orgánica de esta sociedad, cuya base fundamental es el respeto a lo antiguo, la veneración a lo pasado. En China se copia todo lo que existe, pero jamás se crea nada nuevo. Las infinitas embarcaciones que surcan los ríos y sus mares son iguales a las que surcaban hace más de dos mil años. Todas sus poblaciones, todos sus edificios son tan completamente semejantes que se dice ordinariamente que quien ha visto un pueblo chino los ha visto todos. Su admirable sistema de canalización, sus sistemas de riego, es general por todas partes. Sus medios de cultivo, sus procedimientos mecánicos, los productos de la industria son idénticos en todo el imperio, sin embargo, de la diversidad de chinas. Sus vestidos son uniformes en figura, telas y colores, y se visten usando desde tiempos antiquísimos. En general y en revés, palabras se pueden decir que en China todo es igual o, cuando menos, muy semejante. Casi pudiera decirse, sin pasarse de exageración, que toda la raza humana que puebla este país está fundida en el mismo molde. Tanta es la semejanza que tienen los chinos entre sí, los unos con los otros, y tan leves son sus fisonomías, estas diferencias que en las demás razas de la Tierra sirven para distinguir una criatura de otra de la misma especie. Una de las consecuencias de tal estado general de las cosas es que la, muralla, la gran muralla de China haya de ser forzosamente igual, como lo es, en efecto, a las murallas de Shanghái, Henchan, Tianjin o cualquier otra de las 1717 ciudades fortificadas que se dice haber en el imperio. Por la parte exteri exterior, que da frente a la Tartaria la muralla, hasta una cierta altura, está hecha con piedras negras que parecen pizarras, y el resto con grandes ladrillos de color oscuro, de tierra sin cocer. De trecho en trecho, a distancia de 300 a 400 metros, hay torres cuadradas que son propiamente los baluartes de aquella inmensa cortina. Todas las que vimos eran de dos pisos y de piedra de granito. En el primer piso tenían por cada frente tres saeteras, de forma ojival, Nueve en total, y el segundo piso estaba almenado. Por esta cara inferior, la pared está bastante deteriorada, ya por la acción del tiempo, ya también por los habitantes de las aldeas inmediatas, que no son pocas, suelen, al parecer, utilizar los ladrillos de la muralla para construir sus casas. En algunos parajes están asimismo destrozadas las almenas, pero en general la obra en su conjunto se conserva en buen estado. Se conoce que tuvo un ancho foso y se conservan los vestigios, pero la necesidad del terreno es muy grande en China y el arado del cultivador ha invadido hasta el mismo pie de la escarpada del muro. En cuanto fondeó el buque, bajamos cual es natural a tierra a recorrer la Gran Muralla. Un bote nos desembarcó en el mismo pie del estribo que avanza en la mar. A decir verdad, los chinos y los tárdaros no parecían al principio hallarse muy satisfechos con aquella repentina invasión. Mas considerando quizás por una parte que los bárbaros éramos muchos y bien armados, y siendo por otra que todo el daño que se les hacía se reduciría a recorrer y examinar el monumento, fueron poco a poco humanizándose y concluyeron por hacerse buenos amigos. El gran cariño que se profesa en todo el Imperio Celeste a las monedas de plata mexicana contribuyó poderosamente a cimentar esta amistad y después de algunas ligeras transacciones nos encontramos allí tan en nuestra casa como pudiéramos estar en cualquier otro fondeadero en la misma España. En una de las cortinas de la muralla estaba pintado un gran rótulo con letras europeas que se leía desde a bordo y que decía en alemán Arcona fragata Prusiana Monicht. La vanidad nos tentó con aquel mal ejemplo y quisimos también dejar nuestro nombre escrito en aquella mole inmensa de ladrillo de veinte siglos. Volvimos pues a la mañana siguiente provistos de pintura blanca y cuando salimos de allí aquella tarde se leía desde la mar en la gran muralla Narváez, corbeta de su Majestad Católica el 6 de junio 1864. Mientras tanto empezaba a darme cuidado la aguada del buque, cosa algún tanto difícil de reemplazar en el norte de China. En Shanghai no hay más agua que la del río, la cual es tan mala que los europeos han tenido que renunciar a ella. Se la mezcla siempre con vino o bien, lo que es más común entre las clases acomodadas, no se bebe más que agua de soda o cerveza. En todo el Golfo de Peichile apenas, apenas hay agua potable y la poca que se encuentra es generalmente mala. Los chinos jamás beben agua pura. En cambio, están continuamente bebiendo té y se atribuye con fundamento la costumbre a la mala calidad de las aguas que hay en el Imperio Celeste, y más especialmente a su parte septentrional, y a la necesidad de hervirlas para que no sean nocivas para la salud. Y aquí entramos con la receta rápida de esta semana, una visita muy rápida al té chino las hojas de la camelia chinanensis. más específicamente se trata de un árbol pequeño perenne que era originario de una región, pues del tamaño de Andalucía, que se encuentra dentro de China, pero también compartiendo frontera con la actual Myanmar y un poco con la India. Los colores del té: el amarillo, el blanco, el negro, el rojo, el verde o long y otras tantas, en realidad derivan de diferentes procesos de oxidación y de la edad que tengan los árboles. Esta tradición en China viene desde en torno al año 2700 a.C., según han constatado las propias fuentes chinas. Tiene en torno a un 4% de cafeína y su nombre tiene una curiosísima variante. Teóricamente, el primer farmacéutico que llega a Filipinas llegaría en 1688 y sería el misionero jesuita checo Giri Joseph Kamel. Entre sus contribuciones a la botánica y a la fauna destacan sus descripciones e ilustraciones de las plantas del té, algo que evidentemente a los ingleses les causó mucho impacto. Con la importancia que esto tendría, puesto que Linneo se lo agradeció en el inicio de la familia Camellus derivado de su apellido y de las camelias para nombrar a las plantas de té desde entonces, la camelia sinensis y a toda su familia. Es por lo tanto un vínculo que hay con los misioneros en Filipinas, en este caso no sería español, pero sí del entorno español, y que publicó varias obras, todas ellas vinculadas con las producciones de Manila. Y continuamos. Yo no había podido encontrar agua en las islas de Tiantán y en la ciudad de Tenchan y tampoco la hallé en las cercanías de la Gran Muralla, pero teniendo noticias de que la había buena en Lia San juan a unas siete leguas de allí, me trasladé a esa población la propia tarde del 6 de junio a la máquina por no haber viento. Lian es una aldea de corto vecindario habitada por campesinos. Su rada es bastante buena y se puede aproximar un buque a tierra a distancia de menos de media milla. Allí hay dos pozos de agua muy regular, y en ellos puede, aunque con mucho trabajo, pues a lo mejor se aotaban, reemplazar parte de la guada de la corbeta. Esta faena me detuvo allí cosa de cinco días, en uno de los cuales fui visitado de nuevo el buque por varios mandarines. Residían en nambaiho población de aquellas inmediaciones, y habiendo oído hablar de la llegada de un champán bárbaro cargado de maravillas, querían verlas con sus propios ojos. En esta visita tuve ocasión de cerciorarme de un rasgo del carácter chino, rasgo de que antes sospechaba por haberlo notado en varias veces, pero pinta bien su vanidad nacional. Los chinos conciben que no se entiende su idioma hablado, pero no conciben que no se entienda cuando lo escriben. La diversidad de las lenguas que se hablan en el Imperio Celeste, donde un chino de Cantón, otro de Foquian y otro de Peichili, se entienden todavía menos quizá que si un español, un francés o un inglés se juntaran, la generalidad de su escritura ideológica, ideográfica, que es una misma a pesar de las diferencias de los idiomas, no tan solo en toda China, sino también la cochinchina, tartaria y aún en el mismo Japón, donde está muy repartida. Y por lo último, la falta absoluta entre los chinos de conocimientos geográficos que les hacen creer de buena fe que no hay más mundo que China y que fuera de China no hay nada en el mundo, son las causas que han dado tal vez al origen de esta creencia. Viendo los buenos de los mandarines, que por más que hablábamos no nos podíamos entender, sacaron sus avíos de escribir, avíos que todo chino de categoría va siempre previsto, escribieron una porción de cosas probablemente muy buenas en sus clásicos papeles rojos y me las presentaron con gran cortesía para que yo los leyera. Al hacer esto, se vi en sus rostros el aire de satisfacción de una persona que ha conseguido resolver un difícil problema importante. Debo confesar que al verlos, que yo entendía mucho menos sus grabados que sus palabras, formaron una tristísima opinión de mi capacidad. Su admiración rayó en estupor al considerar que aquel otro mandarín bárbaro de los cielos desconocidos que era tan bárbaro que no solo no entendía el chino, pero que ni aún siquiera sabía leer. Una vez reemplazada la guada que se puso, salí de Lin Xiaqung el 11 de junio por la mañana y me dirigí a la vela hacia la barra de Peijó para informarme del estado de los asuntos de nuestra legación. Hasta allí toda la campaña había sido sumamente feliz, pero en esta travesía ocurrió un incidente bien desagradable. Si lo tienen a bien, seguiremos en futuros programas la, los viajes de la Narváez para ver cómo se solucionó este incidente en China y cómo terminaría la cosa en las costas de Japón viendo este primer recontazo en una situación tan complicada desde el punto de vista diplomático. La biografía, bibliografía referente a este texto, sin lugar a dudas, va a ser muy sencilla. Y es simplemente la publicación que hizo tras rescatar este texto el mismísimo Florentino Rodao, uno de los máximos especialistas de los estudios asiáticos en España, y que publicó con el nombre de El primer barco español en el Japón, Bakumatsu. Y con esto pasamos a las noticias. Habíamos hablado la semana pasada de la ola de calor en toda Asia. Bueno, pues está bajando. En Pakistán, de hecho, han vivido el abril más lluvioso de los últimos 60 años, el doble de lo habitual. Y pasamos a la India, donde algunos de ustedes podrán recordar, hace al menos un año hubo un asesinato en Canadá de un líder separatista sikh quería la independencia de una región que conocen como el Kalistán, bueno pues esta semana se han detenido a tres sospechosos. Ese asesinato había tensionado al máximo las relaciones entre los embajadores de la India y de Canadá cuando el presidente Trudeau dijo haber tenido pistas que indicaban que el asesinato había sido promovido por el gobierno del presidente Modi. En Nepal hay más de 4.500 incendios forestales de, durante este año, el doble que el año pasado, muchos de ellos gieren actualmente en llamas, siendo, por motivos obvios, lo abrupto de la zona, muy difícil apagarlos. En China, la megaciudad de Hangzhou, de más de 12 millones de habitantes, muy muy próspera, ha levantado las restricciones de la compra de vivienda. Es decir, hasta ahora se seleccionaba mucho quién podía comprar independientemente del dinero que se tuviera. Bueno, pues la gente no estaba comprando y se ha querido levantar esta restricción que muy posiblemente se amplíe a otras muchas ciudades de toda China. En Myanmar, la junta militar prohíbe a los hombres solicitar trabajo en el extranjero, coincidiendo con la nueva ley de reclutamiento militar de la que hemos hablado en programas anteriores. Esto afectaría a como mínimo a 4 millones de personas que estén legalmente trabajando en el extranjero. En Camboya hay problemas con la ecociudad que se está construyendo y en la cual se han invertido al menos mil millones de dólares. Han sido varias empresas gubernamentales de Singapur las que han hecho los planos y el diseño, pero el problema que tiene es que está al lado de Sihaun No Kill Bill. Que es la ciudad sin epicentro del comercio de drogas y delitos financieros en toda Asia, donde tienen a la gente secuestrada para hacer estafas. Hace unos meses se estimó que había en torno a 447 mil chinos medianamente secuestrados en este territorio, en esta ciudad. Es de la capital de la extorsión, del crimen organizado, de la protección, entre comillas, de la trata de personas, del tráfico de drogas, el lavado de dinero a través de casinos y de proyectos de construcción. Solamente una visita daría para una película, pero de momento yo no estoy en condiciones de poder hacerla. En Vietnam continúa la gran purga de los políticos, ha sido detenido el exjefe de la oficina gubernamental y expresidente. No hay datos del por qué. Y pasamos a Malasia, donde los clubes de fútbol están teniendo que reforzar la seguridad por los ataques contra los jugadores. Esta semana, única y exclusivamente, ha habido un herido durante un robo, justo delante de la casa de este jugador de fútbol. Otro ha sido atacado con ácido en un centro comercial y es miembro de la selección del país. Ha tenido varias operaciones. Es posible que no vuelva a poder a jugar a poder jugar. Y también ha habido un asalto a uno de los jugadores en su coche, rompiéndole el parabrisas y dañando diferentes partes del vehículo. Todo esto justo antes de la apertura de la temporada y se trata de ataques además en grupo tras haber estudiado a estos jugadores. No se saben los objetivos, pero de momento ya hay partidos cancelados. Y mientras que China tiene una diplomacia de pandas, mandando a pandas a diferentes países, bueno, pues Malasia quiere hacer la diplomacia del orangután. Orangután, si literalmente significa orang, gente del bosque, gután, para que se hagan una idea de la importancia que tiene este tipo de figuras. Orang es además como se suelen llamar a los diferentes grupos, tribus o asociaciones dentro de la propia Malasia. Es una especie que está en peligro y que actualmente se calcula que solo quedarían en torno a 100.000 de estos especímenes. La idea es ir regalándolos a los países que compren aceite de palma, porque lugares como la Unión Europea ha prohibido la compra de este tipo de, de aceites a causa de que su producción genera deforestación. Y vemos cómo evoluciona. En Tailandia, también relacionado con los orangutanes, se ha hecho muy popular un estudio del 2022 en el que Rakus, un macho adulto de orangután, con una herida en la cara, estuvo tratándolo con diferentes plantas medicinales después de haberlas masticado, lo que sería la primera vez que se documenta de una manera tan evidente. Lo que es realmente interesante de este caso es que Rakus no había nacido en esta región, donde estaba esta planta, sino que posiblemente lo hubiera aprendido de otras comunidades que sí realmente estuvieran en esta zona. Todo ello si admitimos que estuviera haciendo la conciencia y con conocimiento de que eran plantas que le podrían ayudar a curarse. En Indonesia, el presidente Prabowo está intentando unir en el gobierno a toda la oposición, generando un gobierno realmente mastodóntico. De momento, solo ha habido un miembro de la oposición que se ha negado en rotundo. En esta mastodóntica estructura gubernamental, ha creado, entre otros ministerios, el Ministerio de los Almuerzos Gratis. Y pasamos a Corea del Sur, donde hay una emergencia nacional por falta de nacimientos. Ya hemos hablado de esto en muchos programas, pero ahora es el propio gobierno el que lo reconoce y asume su culpa. Se declarará a sí mismo un Ministerio de la Natalidad. El presidente ha sido muy criticado porque su mujer ha aceptado un regalo hace tiempo de un bolso que valía en torno a 2.000 euros. Se ha descubierto también una megatrama con al menos 14 bancos implicados haciendo movimientos ilegales dentro del país, pero que de momento sus nombres no han trascendido a causa de la gran repercusión económica de que, que esto podría tener. En Corea del Norte ha fallecido Kim ki -nam, el jefe de la propaganda norcoreana, a los 94 años. No se le tenía la misma estima en la zona sur porque se le llamaba el Goebbels norcoreano. No obstante, sí que trabajó mucho por tratar de mantener las buenas relaciones entre las dos Coreas. En Taiwán se van a retirar, a retirar 760 estatuas de Chiang Kai-shek, el líder del Comité, que en 1925 pasó a evolucionar, luego a la líder, se convirtió en líder de China en 1928 y persiguió al Partido Comunista, hasta finalmente ser ha derrotado en 1946 y marcharse con sus fuerzas a retirarse a Taiwán, fundando el Taekwondo actual. Ojo, inicialmente había más de 4.500 a su muerte, pero que se han ido retirando los espacios públicos. Actualmente se está tratando de enviarlas todas a un parque junto a su mausoleo. Y en Japón tenemos una ubicación cerca de la cadena Lawson, que tiene unas vistas maravillosas al monte Fuji, pues han decidido construir una barrera de 20 metros, porque hay tantos turistas yendo allí que se corta el tráfico. También se están extinguiendo las AMA, las buceadoras japonesas, a Apnea. Solo quedan unas 2.000, muchas de ellas muy, muy mayores, y eran las que recogían las perlas cultivadas. Y hay una moda japonesa que se está tratando de extender en muchos otros países, que es el okoto El okoto es decir no cliente, clientes primerizos. La idea es que en muchos de los restaurantes, sobre todo en los de máxima calidad, solo puedan ir los clientes habituales y los invitados. Invitados los cuales estarían pasando un examen de acceso para poder ser ellos los siguientes visitando el local de manera habitual. Y tras esto pasamos a sus comentarios. Muchas gracias por su respaldo. Me cuesta mucho el montar algunos de los esquemas que se ven en los vídeos, así que les agradezco mucho su, su agradecimiento a este respecto y muchos agradecimientos también a los fieles de iBox que ya han pasado de los 100 de manera clara. Muchísimas gracias a todos ellos que no solamente nos ven en YouTube y que hacen el sacrificio de no ver algunas de las imágenes a cambio de poder escuchar mientras están haciendo otras cosas el programa. Muchos saludos a los de Argentina, a los de Paraguay, a los seguidores de París, a los de Lloret de Mar y también a los de Asturias. María Luisa Garrido nos ha comentado que ha estado en Corea viendo y admirando al Museo de jisun Sin, ese Blas de Lezo coreano del que hablábamos en el programa anterior. Y creo que había visitado el Sejong Center, que es una especie de imitación de los propileos de la Acrópolis de Atenas, donde hay varios museos conjuntos dentro de Seúl. Duele comparar esta gran admiración que hay sobre estos personajes históricos en otros países comparado con los, el poco seguimiento que tenemos a muchos de nuestros personajes históricos. Pese allí, Dilla Adobada nos habla de que hay dos clubes más que, practic que practican la Naginata, la Atari Atarashi Naginata, porque la semana pasada solo comenté uno. Bueno, pues, según nos comenta esta versión deportiva moderna de las mujeres samuráis con una especie de alabarda, pues habría dos más, el Matsu nihon Voodoo de Barcelona y el Club de Kendo del Kens Kenshi Kai de la Universidad de Navarra en Pamplona. Pues ahí lo tienen y si quieren incorporar más comentarios, pues serán bienvenidos. La confunciada de esta semana es de Kinshi Juandi, del primer emperador, el cual decía que la razón por la que China sufre amargamente por guerras interminables es la existencia de señores y reyes feudales. De esta manera el primer emperador justificaba el dominar con mano de hierro todos los territorios de la vasta China ya en aquel momento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática de esta manera tan particular. Recuerden dejar sus comentarios con sus partes favoritas, sus preguntas y sugerencias, ya que su apoyo y aportes son los que impulsan este canal hacia adelante. No se olviden de apoyar el canal viéndonos en YouTube, en iVoox o uniéndose al Club de Vigua Media. Y ¡Feliz Día de la Madre en España, fue la semana pasada. Pero en China, Japón y gran parte del resto del mundo es el segundo domingo de mayo. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el nuevo Occidente.